muy buenos días, estimados amigos, estimados televidentes de Megavisión S.A. Ya estamos iniciando el día, nos encontramos en el Estadio Miguel García Granados, acá en nuestro bello municipio de Santa María Nevá, departamento de El Quiché, donde se observa pues ya el helicóptero coordinado por familiares acá en Nevá, pues ya va a iniciar con el traslado de una familia en la comunidad de Juá. Helicóptero coordinado y financiado solamente con familiares. Una familia de 9 integrantes que se encuentran en la comunidad de Juá. Son ellos los que van a ser trasladados acá en nuestro municipio de Nevá. Este helicóptero que viene de la ciudad capital. Pues es así, de esta forma, como estaremos observando cómo el helicóptero pues va a estar elevando acá en el campo en el estadio Miguel García Granados. A cada uno de ustedes, a los que están acá conectados, a los que nos están viendo desde su casa por canal 5, por canal 15, es así como pudimos observar el helicóptero que se dirige hacia la comunidad de Juá. El día de ayer, en horas de la tarde, nos estuvieron informando acá, familiares nos estuvieron dando informaciones de que una familia que está integrado por 9 personas, pues los que se encuentran en la comunidad de Juá, pues se quedaron sin nada con qué abastecerse, se quedaron sin comidas, sin nada que comer, pues familiares que se encontraban por acá en nuestro municipio de Nevá, pues ellos se quedaron aquí buscando la forma de cómo financiar a un helicóptero para que esa familia sea trasladada acá en nuestro municipio de Nevá. Según estaban informando el día de ayer, que la familia que se encuentra en Juá, pues necesitan comida, necesitan ropas, necesitan medicamentos. Entonces, ellos buscaron la forma, se acudieron a algunas organizaciones, buscaron ayuda por parte de la municipalidad de Chajul, como también en la región de Nevá. ¿Por qué? Pero lamentablemente no brindaron alguna ayuda económica para esta familia. Entonces, solo son ellos quienes buscaron esa forma, esa ayuda, esa forma de conseguir ese dinero, que es una cantidad, si no estoy mal, una cantidad de 28 mil quetzales, lo que se va a estar cobrando el helicóptero, que es de una empresa privada de la ciudad capital. Muy bien, gracias a todos los barilones de Malcolm de Baschile, chino tu campo, tu estadio, Chostin, que aquí la Bagashek pi u helicóptero, malo helicóptero Bagashek pia, guacatibanástica tu vayacle el catu helicóptero, va tu comunidad bajua, tachaxti, si si va yacle el catu helicóptero, pues tu cuchebe, va tu culo, cheme tu helicóptero, tu kibancho de tu parte, nuxacha otzilo si via, nuxacha otzilo mbo sitea,
va a tumbar la familia, va a ti cuenta juá, pues lleve y chis chacati, lleve toxam chacati, as ni sa chac saca balón parte. Es o comunidad de B, pues lleve ve a ti tonstul, entonces lleve techo bal chac bati. Atka chas y familiares chac va echen si sa tu coténame. Catichuque chacba mal forma, catichuque chacu mal solución, cam la ulbe lo familia, cam la ulbe li sao familia para que la ul chac tu atin balebaba, tu tename. Entonces, catiolbe chac, catichuc chac lochbal tu las organizaciones, asociaciones, catichuc chac lochbal tu municipalidad, bati cuenta chabul, pero catachac o si lo ete, va yel lochbal catapti chac, yel lochbal catapti u familia va. As ax chaque va que chucum met mal forma o que tipan bechaco mal préstamo según informaciones para que ta chax fede que tipan chaco mal préstamo para que la tsau familia si sa tu cuténame porque ni cam bechac va tan bay as ni van chac necesitar acabar un parte si de que chu información bueno cacho ben si vía si sa tu quile va que quile va que ven yo helicóptero pues tu cuchap chavet un parte va tu culo chame tu helicóptero. Tú que van chavet tu atin vale va para que la que o chavet ven un gas imágenes sitea tu que van. Muy bien, estimados amigos, seguimos acá siempre con ustedes, a todos los que nos están visualizando por Megavisión S.A. Vamos a estar tomando un espacio acá con los familiares también para que volvamos a recalcar la información en horas de la tarde. El día de ayer nos estuvieron brindando información de cuál era el objetivo del helicóptero que se hizo presencia acá en nuestro municipio de Nevá, pero vamos a escuchar de nuevo informaciones de parte de familiares que se encuentran acá esperando a que vengan los demás integrantes de la familia acá en nuestro municipio de Nevá. Escuchemos de nuevamente. Sí, buenos días a ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios que ahorita pues mi familia va a empezar a ser trasladada aquí al municipio y pues ahorita salió el helicóptero y dentro de media hora pues primero Dios estarán ya ingresando aquí al municipio de Nevá. ¿Y ya hablaron cuántos viajes va a hacer el helicóptero o va a ser solo un viaje nada más? No, son dos viajes los que va a hacer. Son dos, dos viajes los que va a hacer. Sí. ¿Hasta el momento han recibido alguna ayuda de parte de alguna organización para financiar el helicóptero? No, de nadie, no hemos recibido ninguna ayuda de nadie. ¿Cómo hicieron para conseguir esa cantidad? ¿Nos puede mencionar la cantidad de lo que se va a invertir en este viaje? Sí, como le decía el día de ayer, va que gracias a Dios que los dueños de esta empresa, ¿va?, todavía nos consideraron y ellos vinieron por una cantidad de 28 mil, entonces gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces no hemos recibido ninguna ayuda de nadie, sino que solamente mis familiares con sus esfuerzos pues vieron la forma como pudieran salir de allá, ¿verdad?, de ese lugar donde ellos han estado sufriendo desde hace varios días. ¿Solo entre ustedes lograron adjuntar esa cantidad o fue un préstamo lo que ustedes hicieron? Sí, es un préstamo, es un préstamo el que se hizo. Ajá, sí, es un préstamo el que se hizo. Pero primero Dios, con tal de resguardar la vida de mis familiares, pues ahí sí que ellos hicieron lo posible, ¿va?, de conseguir esta cantidad de dinero. Los familiares que se encuentran en Juan, yo creo que necesitan de mucha ayuda. Un llamado para toda la población que nos está viendo, para que le brinden ayuda, así con víveres, con ropas, con medicamentos, todo lo que se requiere, ¿verdad? Ajá, sí. Para los que me están viendo a través de este medio, ¿verdad?, que si Dios pone en sus corazón, pues ahí sí que las manos que dan, dice la palabra de Dios, que nunca permanecen vacías. Entonces, si Dios pone en sus corazón poder ayudar a mis hermanos, pues les agradecemos de antemano, ¿verdad? Con lo que Dios ponga en sus corazón, nosotros no podemos pedir, ¿verdad? Porque Dios sabe qué es lo que puede poner en sus corazones, que puedan dar a mis hermanos que
A esta hora de la mañana van a ser ingresados acá al municipio. El día de ayer nos estuvo mencionando un número de teléfono. ¿Lo pueden volver a repetir para darlo a conocer? Sí, es el 30-92-0064. Es el número de teléfono de mi hermana donde mis hermanos van a estar. Muchas gracias. Muy bien, es así de esta forma como hemos escuchado más detalles de cuál es realmente el objetivo de este helicóptero que se hizo presencia acá en el estadio el día de ayer en horas de la tarde. Ya era como a las 5 o más de las 5 el día de ayer, pues el helicóptero pues ya no pudo viajar. Ya no pudo viajar el día de ayer para la comunidad de Juá. Por esa razón de que tuvieron que esperar el día de hoy que esté soleado. Por lo que podemos observar, pues gracias a Dios, hoy es un día increíble. Estamos viendo el sol brillar. Está el cielo totalmente despejado. Es un día increíble. Por eso a estas horas pues el helicóptero ya salió acá del lugar y se dirige a la comunidad de Juá, donde pues una familia de 9 integrantes serán trasladadas en nuestro municipio de Nevá. Usted, amigo de buen corazón que quiere apoyar económicamente a esta familia, pues ya mencionaron un número de teléfono para que usted pueda comunicarse y donar, apoyar con su granito de arena. Estas son las informaciones que les estamos llevando desde nuestro municipio de Santa María, Nevá. Continuamos acá con ustedes. Estaremos esperando a que regrese el helicóptero. Quédese acá con nosotros para que usted esté informado. Muy bien, que son así que esto les van a seguir su cucas, no van a seguir si cazan parte. Tiene que ver con imágenes para tu estadio, si está tu cuténame. Donde que cat, checkpi o helicóptero, pues tu cuchepe va a tocar a un helicóptero. La que ocho ven con imágenes, hat para lo familiar, va tu culo, tu atin vale va tu kibane. Nukusaba la tiene su cats, nukusaba la ibancha compartir o transmisión la ibancha un parte para que la gente se case que va tu culo la itile tu kibane. Kilonga familiares, oswalonga familiares, vanichebon tu atima le va un parte.
Ashuban hilo no por medio de internet, no cojacha maluban el seba, la pancha compartir u transmisión. Tuku atino si castiza, tuku cheptulu helicóptero, para que la que coche ven nunca imágenes, sanca los familiares, hatu al chak batuculo pasha, as hatu al chak batuculo ticapa un parte. Según que ta shu otsilo bacaba al viaje, ta shu otsilo bacaba al viaje, tukipanu u helicóptero, tu atimaleva. Tika tu baba, tu que colo que tsanunga. Familia va hecha en tu comunidad va jua. Nukusala y Bancha y Tip reportaron parte a Shuban Ilon por medio de internet. A través de un comentario, pues Nukusala, Kotsicha, Tikatuba, Banel Kato, Tikatuba, Echengatash, Tikatuba, Nel Katunka. Transmisiones, su transmisión, bueno, que yo pensé. Al Shuban Ebaba, la Hacha Otilon parte. La Kubancha tomar en cuenta. Tultuquelo, Hotsicha, pues tuku. Creo que hay más reportajes, Watukibane. ¿Por qué tuku municipio va? Ni más pues ni mal que son ahkame banitushchan ni mal que son ahkame banitakashchan otsilo pues la kachabet otsilo se la ibanchabet un parte. Diligencias de allanamiento dirige esta mañana la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en seguimiento a una investigación denominada Narcotráfico y Corrupción Operacional. Los allanamientos se realizan con apoyo de la Policía Nacional Civil en los departamentos de San Marcos, Retaluleu, Suchitepéquez, Escuintla y Jutiapa. Estos tienen el objetivo de desarticular a una organización criminal denominada Los Infiltrados, integrada por policías, expolicías y particulares. Esté pendiente porque estaremos informando más detalles al respecto. Muy bien, estimados amigos, estimados televidentes de Megavisión S.A., les llevamos la información día con día del acontecer local, departamental, nacional e internacional. Pues les llevamos las informaciones, como les había comentado, todo lo que sucede acá en nuestro municipio, en otros municipios, en los departamentos de Guatemala, como también en la ciudad capital. Vamos a estar compartiendo un audio acá con ustedes, que es un audio del licenciado Juan Luis Pantaleón, quien es el jefe del Departamento de Informaciones y Prensa del Ministerio Público, de todos los allanamientos, búsquedas que ellos están realizando en la ciudad capital, en los departamentos, por supuesto. Escuchemos un audio mientras vamos a estar esperando el regreso del helicóptero acá en nuestro municipio de Neva. 13 diligencias de allanamiento dirige esta mañana la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en seguimiento a una investigación denominada Narcotráfico y Corrupción Operacional. Los allanamientos se realizan con apoyo de la Policía Nacional Civil en los departamentos de San Marcos, Retaluleu, Suchitepéquez, Escuintla y Jutiapa. Estos tienen el objetivo de desarticular a una organización criminal denominada Los Infiltrados, integrada por policías, expolicías y particulares.
esté pendiente porque estaremos informando más detalles al respecto. Muy bien, este es un momento de audio que estamos compartiendo de diligencias que realiza el Ministerio Público, donde nos está brindando algunas informaciones departamentales. Como también les mencionamos que en San Marcos, pues, es un allanamiento que se realiza en el cantón El Carmen, ahí por parte de San Marcos, en la aldea San Andrés Chapel, San Pedro Zacatepeques y San Marcos. Es ahí donde está trabajando los de la MP. Recalcando la información, el día de hoy nos encontramos acá en el estadio Miguel García Granados, donde pudimos observar a un helicóptero elevarse, a los que hasta ahorita se están conectando. Les comentamos que aquí en el estadio de Nevá, pues ya un helicóptero ya salió. Ese helicóptero pues cayó en horas de la tarde, o vino aquí en el estadio en horas de la tarde el día de ayer. Pues hoy se fue, salió, se dirige hacia la comunidad de Juá. Hoy se dirige hacia la comunidad de Juá para ir a traer a un familiar, para ir a traer a una familia que se quedaron totalmente sin nada que comer, sin ropa, sin medicinas. Pues unos familiares que se encontraban por acá en Nevá, pues buscaron la forma, buscaron ayuda en organizaciones, buscaron ayuda en el municipio de, por parte de la municipalidad de Chajul, pero ellos, a ellos no se les brindó ayuda. Entonces lo que hicieron ellos es hacer un préstamo para pagar una cantidad de 28 mil quetzales, para pagar una cantidad de 28 mil quetzales a un helicóptero privado para que las familias de 9 integrantes sean trasladadas aquí en nuestro municipio de Nevá. Pues estamos en espera de que regrese el helicóptero para llevarles las imágenes de cuántas son las familias que van a venir primero y cuántas familias son las que van a venir acá en Nevá en el segundo viaje, porque se sabe en este momento. Familiares nos estuvo dando informaciones, más detalles también, de que son viajes lo que va a ser el helicóptero para traer la familia que está integrada de 9 personas. Así de que estas son las imágenes, estas son los reportes que les estamos llevando en este momento. Así de que saludos a Cristi Cava, gracias por estar, Cristi, buenos días. A Mario Cedillo, saludos cordiales, mi amigo. A Jero Rivera, de donde nos está visualizando desde el estado de Iowa. Saludos, Jero Rivera. Miguelito Terraza, un saludo, buen día. Muy buenos días, mi estimado amigo. Gracias por estar siempre con nosotros. A Frankie Chico, gracias por estar ahí siempre al pendiente también. A Cachito Raimundo Ramírez, saludos aquí viendo desde Virginia, nos está escribiendo por acá. Desde Virginia, Cachito, un saludo cordial, mi estimado, gracias por su reporte, se le agradece bastante. A Rodríguez Quesada Pedro, saludos amigo, bendiciones, nos está escribiendo por acá a través de un comentario. Gracias amigos, agradecemos a los amigos seguidores, a todos nuestros fans destacados de Megavisión SA, a los que siempre se conectan, a los que siempre comparten la transmisión, los reportajes que les llevamos día con día, se les agradece bastante.
a los que nos están viendo desde su casa también, pues un saludo cordial. Manden sus comentarios, sigan mandando sus comentarios, por favor. Aprovechamos este espacio para mandarles saludos. Mientras tanto, vamos a estar esperando el helicóptero para llevarles también las imágenes. A ver quiénes son los que están mandando saludos. Les estaremos enviando saludos también. A Jacinto Santiago, bendiciones desde West Palm Beach, Florida. De Miami, Florida. Jacinto Santiago, un saludo cordial, mi estimado. Un saludo cordial a Jacinto Santiago. A Alexander de León, saludos. Gracias por el saludo, Alexander. Muy buenos días. A Pedro Chávez, un saludo, mi estimado. A Ani Cedillo, ¿qué tal, Ani? Buenos días. Un gusto poderlos saludar. El día de hoy, día miércoles. El día de hoy, día miércoles, en la fecha 25 de noviembre. Hoy tenemos un día increíble. Hoy es un día increíble y estamos viendo el ambiente, el clima. Hoy tenemos un día bien soleado. Pero todo es bendición de Dios, sea que esté lloviendo, sea que haya sol, aire, frío. No importa, todo es una bendición de Dios. Saludos cordiales a John Ramírez desde Virginia. Un saludo especial, mi amigo. Vamos a ver quién está mandando más comentarios por acá. Vamos a estar respondiendo. Vamos a ver. Ani se dio un saludo cordial a Rodríguez Quesada Pedro. Estamos pendientes de las noticias. Aquí viendo desde Washington, D.C. Desde Washington, D.C., Rodríguez Quesada Pedro, un saludo cordial, mi estimado. Gracias por estar con nosotros. A Irma Seto desde Virginia, saludos, Irma. Muy buenos días, saludos cordiales. A Muchacho Alegre de José, nos está viendo desde Maryland. Ánimo, mi gente, nos está escribiendo por acá. A John Ramírez, muy buenos días, saludos desde Virginia. Pedro Raimundo, saludos, Megavisión. Aquí estoy viendo desde Los Ángeles, California. Bendiciones para ustedes, nos está escribiendo. Gracias, Pedro Raimundo, un saludo cordial, un saludazo por ahí, mi estimado. Gracias por estar siempre al pendiente también. A Andrés Brima, saludos. Saludos, mi estimado. Estamos viendo el helicóptero, pues ya está a punto de aterrizar de nuevamente. Estamos presenciando ya el helicóptero que salió hacia la comunidad de Juá. Hacia la comunidad de Juá, pues ya está de nuevamente aquí en el estadio Miguel García Granados. Así de esta forma como estamos observando a los familiares que ya están ingresando acá en nuestro municipio de Nevá. Es así como traen a la familia en este momento. Saludos, saludos, saludos. Es así como pudimos observar, ya algunos familiares ya están acá presentes. Son ellos los que
se encontraban en la comunidad de Juá. Son ellos los que se encontraban en la comunidad de Juá, pues ya están acá en Nevá, ya están acá en Nevá. Ellos pues lamentablemente se quedaron sin comida, se quedaron sin ropa, se quedaron sin medicamentos. Pero ya en este lugar pues ya están acá en Nevá. Ya el helicóptero pues saldrá de nuevamente para ir a traer más integrantes de la familia. Es así como estamos observando la venida de integrantes de la familia que fueron sacados en la comunidad de Juá, que ya se encuentran acá en Nevá en este momento. Estaremos tratando la forma de ver algunos familiares acá. Sí, buenos días. ¿No sabes si va a Chel también ese helicóptero? Porque en Chel hay un joven que trabaja con Génesis y me dijeron que estaba soterrado, que lo habían soterrado, ya está inconsciente. Tienen que sacarlo. Que lo iban a sacar ahora, tienen que sacarlo ahora para llevarlo al hospital. Pues habría que coordinar con ellos, algún familiar de los que se encuentran ahí, habría que coordinar con ellos. No sé, porque él trabajaba en Génesis y parece que tuvo que hacer un trabajo por allá. Pues habría que coordinar porque es un helicóptero privado. ¿Es privado? Sí, es un helicóptero privado. Ya. Porque así me estaban diciendo que hoy tenían que traer. No sé si por esa voluntad de este helicóptero. Pues ya habían coordinado con otro helicóptero entonces. Supongo que sí, no sé, pero así me decían. Saca el chifón de esa. ¿No? Saca el chifón. Mate el cáter. Oh. Señor, buenos días. Buenos días. ¿Alguna entrevista se puede? Bien, es que... ¿Cuál es su nombre? María. Muy bien, estimados televidentes, estimados amigos, a los que nos están viendo, se observa ya la familia que ya está acá presente. Estamos con doña María, donde ella pues nos dará algunos detalles, cómo fue la coordinación y cómo fue el traslado, qué es lo que les hacía falta en la comunidad de Juá. Escuchamos las palabras de ella en este momento. Es que venimos por necesidad, porque no teníamos comida, ni maíz, nada, ni agua, ni nada teníamos. Estaban totalmente incomunicadas, sí, ahí en el lugar. No podíamos pasar en cualquier lado, comprar, ya no hay nada en las tiendas, ni comida, ni maíz, nada. ¿Cuántos son lo que integran la familia? Son como 150. ¿Ustedes como familiares, cuántos son ustedes? Nosotros somos 7. ¿Son 7? Sí, y la hermana de mi esposo. ¿Y ya vinieron todos o faltan? No van a venir todavía. ¿Cuántos más? Faltan 4. ¿Faltan 4? Sí. ¿Se coordinaron con familiares acá que estaban aquí en Nevá? Sí, teniendo familia aquí, por eso. Bueno. Hacer la coordinación con el helicóptero. Sí, ¿algún llamado para todas las personas que nos están viendo? ¿Un llamado para que les brinden ayuda? ¿Qué es lo que necesitan? Pues sí, queremos ayuda, que nos ayude para la comida, porque no tenemos comida, no tenemos maíz para tomar algo. ¿Hasta el momento ya tienen un lugar donde quedar? Sí, ahorita sí. ¿Dónde van a estar? Aquí en Nevá. ¿En qué cantón, en qué lugar para poderlos ubicar? Ay, no sé, ¿en qué cantón estamos? Simocol. ¿En el cantón Simocol? En el colegio de Jesús del Maestro. ¿Ahí es donde van a estar? Sí, ahí vamos a estar. Muy bien. ¿Van a buscar ya otro lugar en específico? Sí, a buscar otro lugar. Muy bien, muchas gracias, doña María. Es así como hemos escuchado palabras de doña María, quien es madre de las familias que ya están acá presentes. Estas son las imágenes que les estamos compartiendo. Nos está diciendo acá que ellos se quedaron realmente sin comida, sin alimento, sin nada que abastecerse, ¿verdad? Por esa razón que
ellos fueron trasladados acá en Neva. ¿Cómo se llama? Pablo. Muy bien, continuamos acá. Vamos a estar con Pablo también, que fue otro de los familiares que se encontraban en Juá. Nos va a estar contando cómo está la situación ahí en Juá y cómo actuaron las autoridades municipales y le brindaron alguna ayuda a ellos o no. Escuchemos las palabras de Pablo. Por el momento el alcalde municipal no ha ayudado para nada. Hay mucha gente ahorita está sin comida, sin nada, porque nos quedamos en medio de dos ríos, de derrumbes, y no tenemos salida para ningún lado, ni para Varías, ni para acá, ni para ningún lado. No hemos recibido ninguna ayuda de nadie, de ninguna institución, ni del alcalde. Es por lo cual que nos venimos para acá, porque la verdad tenemos familiares aquí y aquí nos venimos a refugiar más que todo mientras arreglan el camino. No sé cuántos meses les va a llevar, entonces ya cuando haya paso pues nos vamos, porque ahorita allá las cosas están carísimas. Una libra de azúcar está a 6 quetzales, una libra de sal está a 2.50 y a 3 quetzales. El quintal de maíz está a 200, 250, pero no hay, aunque hubiera, pero no hay también. Entonces ya las tiendas se quedaron vacías, algunas tiendas ya las cerraron porque ya no hay comida. Luego por lo cual que nos venimos para acá. Hay más familiares ahí afectados, ¿verdad? Bastantes, bastantes. Son como 150 familias los que vivimos en esa aldea, pero por lo cual solo nosotros pues nos hemos trasladado para acá, va, por este motivo de hambre más que todo, va, porque ya no teníamos comida, nada que comer. Sus casas ya estaban ahí en riesgo también. Las casas ya estaban en riesgo. Ahorita viene mi prima, de que ella está en riesgo su casa, está, si sigue el aguacero, es posible que se vaya a la casa ya. Son como entre 4 a 5 casas que están a punto de colapsar. Realmente ustedes se quedaron sin comida, sin ropa, sin medicamentos, ¿verdad? Medicamentos ya no hay. Y hay que caminar a pie desde la aldea hasta la aldea Huil para poder llegar a Chajul y poder llevar medicamentos, lo que uno necesita. ¿Alguna palabra o algún llamado para las personas que nos están viendo? No, pues ahí sí que brindar un apoyo, ¿va?, para los más necesitados, porque hay gente que realmente está necesitado. ¿Va? Gracias a Dios nosotros ya estamos acá, pues, pero mucha gente se quedó allá con necesidad de hambre, los niños y todo. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de Pablo también, quienes integran esta familia que está aquí ya trasladado, y se espera de 4 integrantes más. Se espera de 4 integrantes más. Estamos viendo la presencia también de la compañía 27 de los bomberos voluntarios. Ya están acá en el lugar para cualquier emergencia. Pues sí, ellos ya están acá en el campo, en el estadio Miguel García Granados. Estas son las imágenes que les estamos llevando. Se observa ya la familia que ya están acá en el lugar. Son 7 integrantes los que estamos viendo en las imágenes. Son 8, son 7, vamos a ver, son 8 integrantes los que ya están acá en Neva. Se espera de 4 más, se espera de 4 personas más.
aquí en el estadio Miguel García Granados para que ellos pues se queden en un lugar o en un establecimiento ahí en Simocol. Se mencionó un establecimiento ahí en Simocol donde ellos pues ahí van a estar, ahí van a vivir por un tiempo a que habiliten el paso, pues ya ellos puedan regresar a sus comunidades. Pero se menciona, se ha mencionado de que aún están en riesgo también, aún están en peligro, sus casas están en riesgo por esa razón de que ellos pues salieron desde su comunidad para estar acá en Neva. Lo que nos estuvo manifestando unos familiares ahí de que ellos realmente se quedaron sin comida, sin alimentos, sin ropa, sin medicamentos. Por esa razón de que buscaron la forma, trataron la forma de salir para estar acá en Neva. Pedro Raimundo, un saludo, mi estimado. A Andrés Brima, un saludo cordial. A Pedro Elías Hernández, saludos cordiales, mi estimado. A Manuel Cava, saludos, amigo, aquí viendo la transmisión aquí en Virginia. Yo soy de Chajul, ánimo, amigo, dice. Desde, nos está visualizando desde el estado de Virginia, pero es procedente de Chajul. Saludos, Manuel Cava, gracias por estar con nosotros también. A Domi Lines, saludos Megavisión, aquí viendo desde Miami, Florida, atentamente Lines. Saludos cordiales Lines y saludos a la familia Lines de Chajul. Angelito Pérez nos está escribiendo por acá también. Saludos, buenísima transmisión aquí viendo desde Washington, en la frontera de Canadá. Saludos, Angelito, gracias por su reporte. A Josefa González, gracias por estar con nosotros también. A Efraín Pérez, a Efraín Pérez, el helicóptero, ¿dónde se fue?, dice Efraín. Pues Efraín, le comento que el helicóptero salió de nuevamente para jugar, para ir a traer a más integrantes de la familia, que son cuatro los que van a venir todavía. Pedro Elías Hernández, buena transmisión, Nico, ánimo, Megavisión, saludos, dice Pedro Elías Hernández. Saludos cordiales, mi estimado. A Sebastián González Charger, hola, dice, excelente día, un perfecto día para cada uno de ustedes, estimados amigos, estimados televidentes de Megavisión S.A. Continuamos acá con ustedes.
Muy bien, seguimos acá con los saludos y enfocando a los familiares también que se encuentran en el lugar. Gracias amigos, gracias por estar con nosotros. Es así de esta forma como les estamos llevando estas imágenes. Se observa también a una persona que está acá en espera y ya les está dando comida. Ya les está dando comida a las familias que vienen de Juá. Las imágenes que les estamos llevando, una persona de buen corazón que trae comida a los familiares que están presentes en el lugar. Se observa niñas, entre ellos unas niñas que realmente traen hambre también y ya están recibiendo su comidita en este momento. ¿A familia te? Muy bien, que tengas que hacer por el no cuban continuar, chicha. As a toca sac, nan matum parte, a nan mat catula, chicha, tu techupalon, a kitchen catequeba, catuche o lo tujua agua catibana, toca bichabo yolac, cam cat on tu tangelala, cam catinachac, as catula, chicha, tu techupalon, a kitchen catique, ba catza tujua, toca bichabo yolac tu kibane. Anche ave, catvala, ave, cat. Mejor en macanitrichalach en tap catvala se catzain, porque opas no cuno vas culpeta, chaques. Cuando se va a pasar, 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 se va a tantos parte tisha que cazar y chanyas tantos tu helicóptero pateo il chak marchan ti capa y viaje mateo chakat rochile tu aldeas tisha lochon chak by cadi familia chak atitas calma che chak tu catino cachak per cachitocha tishu vanchala le baba catbak chakamal hitni malba pero il incat ulchanyas tu casil chalap nitrame des echela vale. ¿Cómo que tolbe o tichan o abil mato kitchen casicat alonseva la ulchak chel? In bakatulilon ete tanah li chengshun kapales qena mat village in chengshwete skat valchwe takvali berbe o chakawi chuschalab in chengshtiakas e o chabata ni va chalabe tatan yel tes teteta atis isle ilon sila e o ta chengshchen e katum anchwete se kathe chme chugin stuk e ashkshat on du anchle ma chma to familia kata yol chbe stuk un parte in shat on chent van shalalba ashkshat ban on chent us katula chbe te katula chbe te echela vale cachep que acaba chak que kata chak o silo va atkahwa chak chi antulchan un pahtes cachep del chak tu kun cachep chak e batan antale pata e la chik shiva chak tu kun ane tanyel ane ta chak shtu pa chave tespet ni va echan ka chas kun mole ta tulchan pate tanti sena maria echkabiti yol malukitzen katsik batzitza va ni tokak ni nachak umal chumu un pahte ni nachak chumu un katsukitzen katsike va angatuli ni taak o silo va katon tu van shelal pues katulbaq ulloch vale sitza taknitane
pues que tulta va a ir chis o pizan casi que va ni van a necesitar un loch paletita. Un cajetín casi que está pues el chaki le un parte va ni rancha mete que te colche chaco este chival atcalon hasta la shuak va a troll chac. Realmente eo malva y tan chac eo malva y va tan chac no quiere ver el hasta la talin chay le va a lichane al chupane va van a colloche al chupane va a chan loche ni tacha tal chautiche un parte va como ve chino culpe o quiten casi que pues a tu madre es echet la ulpe el chano un parte chcolian cababa no quiero bencivia me lo quiten casi que na maría maría y piac a que tulpa tu culoch vale tu cutal chiche tu cutal tale va y como altanax que tulta a que te un cajitin casi que chicha y le va ni til chicha que suchil que todo en tu banchelal que tumban betuchun caechu vale que tumban betuch tal tal es que tumban betuch tal chiche es que tulba te chak tak ni tale pues hecho loch vale baba ni te cochak familias afectadas en Juá. Son ellos los que son trasladados en este momento por un helicóptero pagado por familiares de ellos también. Pidieron ayuda a organizaciones, a la municipalidad, pero no se les brindó ayuda. O sea, que ellos, el helicóptero, ellos acaban de venir, son como 8 o 7 acaban de venir y hay 4 más los que están pendientes, pero ahorita ya van a regresar. ¿Ya? Y doña María, ella se llama María, nació en su corazón traerle comida para ellos. Está entregando comida para ellos ahorita. Muy bien, estimados amigos, doña María, una señora de gran corazón, de buena voluntad, ella trajo comida, ella trajo comida para las personas afectadas que ustedes pueden ver en estas imágenes. Doña María, con lágrimas en los ojos, siente también esa gran tristeza, siente también ese gran dolor, esa gran necesidad. Por eso ella vino con comidas para repartir a las familias afectadas. Estas son las familias que les estamos llevando en este momento, repartiendo comidas, y ella también compró una gaseosa, una Coca-Cola para repartir también a las personas afectadas, a las niñas, que es tristemente ver a las niñas, es muy triste ver a estas niñas con hambre, con sed, y ya están comiendo en este momento, gracias a la ayuda de doña María también. Observamos el helicóptero que ya está aquí de nuevamente para más integrantes de la familia. Observamos la familia que traen acá. Quédense con nosotros y comparta la transmisión, por favor, estimados amigos. Son las imágenes que les estamos llevando para el traslado de más familias. Estaremos presenciando. Estas son las familias que vienen acá de nuevamente. Son cuatro los que vienen ahorita en este momento. Y los bomberos voluntarios ayudando también a las familias afectadas. Estas son las imágenes que les estamos llevando en exclusiva por Megavisión S.A.
si usted nace en su corazón, estimado amigo, estimado televidente que nos está viendo desde su casa, si nace en su corazón en ayudar a esta familia, pues puede venir aquí, en el lugar, en el estadio Miguel García Granados, para que sean ellos, pues ellos van a recibir esa ayuda de parte de usted. Estas familias pues vienen de la comunidad de Juá. Estas familias vienen de la comunidad de Juá y Doña María. Doña María, quien es una persona de buena voluntad, pues ella le está dando comida en este momento. Muy bien, que es un gato que escribe con imágenes de papá Sibia. Tío, que es un gato que va. Va a cazar tu jua, pues ya que le apetece tu momento, va a chel. Aquí, na María, va a ni a concha nunca hecho vale, va a estar. Na María, no cosa la hacha un poco otro los que empate. Camna nash tu ángel al chel, camna nash tu ángel al nelo, que es un gato que nelo, que tal tal hincha, va a ni colo nunca hecho vale, va. Hacha un poco otro los que cambuana nash tu ángel, na nacho mal chibi chil, na nacho mal chumum compate, ni colo nunca es un gato que va afectado, chac, pues. Camna nacho un poco, va a hash chum hasta la techo vale, chac, empate. Yesh mil ni alonce, tu ángel al catoncat, no cosa la cabicha, mato hayola y bane. Pues no chipe te paque porque el chac ni tramete porque el casa ni pata a las 6 en chan, está a las 7 y media, si más 7 a las 8. Es que tu hora, che las 10, vete ni va y ve chaqueta, pero hanca lo paque, un cacic, vanitón, chenuto, que tu cancha la loxia, chan chac, tizas, tochatis, cancha la las camu, ave, a la che, chan cuches, que otra chasam atan, eche chac, che las 8, chan caleñe, le va, pero. No valcho bato a kits and katsike, bancho aprovechati, chas uchile katsatu, hua, ichak at ulu vetes, no mancha chak imitar, echebek at octuvan shalatan, to mancha mal, sentir maluba, bami hormat by chakitan, aninetan in nova spool, but up kits and katsiketan, kits in shribet abatu chava, kamalbatu chavas and kishwa kipero, consul with maluba, lashkias, sisika kuchumkat with kipero, tachastala talinja, ilchachin, chakachanch, and you with his kachaki, anchi, chichak, and chanch, and metes. Echela vale. Tantise na María. Echkabeti yo la na María baba, ni ta ko silofani nachak maluwa tu tanjelal malu nimla. Pan tu tanjelal ni ta ka kun kahloch vale. Ut ta ka kichish. Ni ta ka ta ukitsin gatsike bani saon uloch vale ba. Ni qilun ka kitsin gatsike ba no qeben tu batsi vale ba ba no qacha ben sibi akitsin gatsik. Pues aka tsaka chak wa tu atim vale ba hua. Tsitsi ba katsa kachak tsitsi kat echen kachak pues yebe tichish chakati yebe toksam chakati yebe tsaka balati pues kat beshe lo bechak ba kat chukpu beti suchil kat beshe lo bechak tu atin bale as kat ulyu bechak tsitsa tukutename su khitsin khatsike echkole ak nan male echkole ak nan male ba kat on tu tan shalalak kat on tu tan shalalak pues kat ultak techubal un khitsin khatsike porque ni nacha que va y ni nacha que va y van intan un noe peta chak tan yel chak tan inoe es ni nacha que va y tak nan mal en itale asco tu lasho katul tak y chish o kitsan katske tsitsa tu atin vale va pues no kacho ben o tilo si via kitsan katsik no kacho ben va va si via ni tash o tilo va ni matelon kitsan katske ni tash o tilo va ni matelon kitsan katske va afectado tu atin vale va jua ni matelonga khitsen khatsi ke va afectado tsitsi to ati malebe entonces no kubancha bet mal llamado de un caja autoridades va la van a chan tomar en cuenta la ilas chan isuchil un khitsen khatsi ke va telkan porque familia va pues mal chuo ka va chuo familia va ka tulyu tsitsa bet ni matelonga familia kata shu mal va otsilo va mas 150 un familias va
a tu comunidad de Bajua, asnisachak lochbalompahte, bala ulchak tsitsa, o la chupumaltachin balchak, o la benashokan techubalchak, porque nisa belachak bah echubal, nisa belachak lochbal. Se chungaba, no creo ben si vi a Kitsunghazik, hatpaleshubaba, ni ilono tomalora bachel. Muy bien, estimados amigos, estimados televidentes de Megavisión S.A., gracias por estar siempre con nosotros. Estas son las imágenes que les estamos llevando de las personas, familias, vecinos afectados en la comunidad de Juá. Pues ellos ya están aquí en Neva, ya fueron traídos por un helicóptero que por ellos mismos o por familiares de ellos quienes financiaron este helicóptero, pues ya ellos se encuentran acá en este momento en nuestro municipio de Neva. Doña María, una persona de buen corazón, ella tuvo que traerle comida a esta familia. Le trajo comida, le trajo gaseosa. Gracias a ella, pues ya ellos están comiendo en este momento. Saludos, Francisco Raimundo Rivera, muchas bendiciones. A Rufino Gómez, que nos está viendo por internet. A Esther Velasco, que nos está visualizando también. A John David, nos está mandando saludos desde Oklahoma. A John Chávez, gracias por estar con nosotros también. A Pedro Ramírez, un saludo cordial. A Miguelito Terraza, nos está viendo desde Virginia y nos está escribiendo un comentario acá. Que Dios se los multiplique a la señora. Gracias, bendiciones por la comida, dice Miguelito Terraza. Alejandro Ramírez, un saludo cordial. A Ezequiel Cedillo, gracias por estar con nosotros también. A Pedro Raimundo, que no le haga falta la comida en la casa de ella, por dar la comida a la familia. Dios los bendiga, dice Pedro Raimundo. Muchas bendiciones, estimados amigos. A Jimena Brito, a Pedro Ramírez, a Pérez, nos está mandando un comentario también. Vecinos de la aldea Bicots claman que le ayuda, que la ayuda llegue. ¿Cómo está la comunidad? Así está casi todas las aldeas de Neva que han sido muy afectados, dice Pérez. Ezequiel nos está saludando aquí también. Es así como les estamos llevando estas imágenes, estimados amigos, estimados televidentes de Megavisión S.A. Estas son las imágenes que les estamos compartiendo. Ya estamos observando a la familia que ya está comiendo en este momento. Pero la señora, la doña María, quien le hizo el favor de traerle su comida en esta, el día de hoy. Pero, ¿qué va a pasar en la tarde, al mediodía? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar comida? Eso es lo que no se sabe. Esa es la gran necesidad que ellos tienen. Si usted nace en su corazón en ayudar a esta familia, pues ellos van a estar en el cantón Simocol, en un establecimiento que está ahí en Simocol. Ahí es donde van a estar por el momento. Ahí es donde van a estar. Si usted quiere llegar para poderlos ayudar, pues está en sus manos en ayudarlos. ¿Vertical o horizontal? ¿Ah? ¿Vertical o horizontal? No se mira por el sol.
Muy bien, es así como se observa la familia que es llevada en un medio camión para que ellos sean trasladados en el lugar donde van a estar. Se estuvo viendo la presencia, la ayuda también por parte de los bomberos voluntarios, la 27 compañía en nuestro municipio de Nevá. ¿Todo bien? ¿Puede agregar algo? ¿Ayuda? Sí, solo para información, que yo tengo la información quiénes son los enterrados. Sí. ¿Aló? Aquí estamos en el estadio esperando a los señores que trabajan en Génesis, que están graves, están heridos. Ajá, entonces aquí estamos, o sea, de que ellos fueron los que se quedaron soterrados en Bisich. Y ya fueron trasladados de Bisich a Juárez, y de Juárez viene el helicóptero. Muy bien, estimados amigos, gracias por estar con nosotros. Estaremos... Don Samuel, ¿verdad? Osberto de León. Estamos con don Osberto, de la 27 compañía de los bomberos voluntarios, donde él pues nos dará algunos detalles en este momento. A todos los que nos están viendo, pues él nos dará algunos detalles. Seguimos acá con donde está el estadio Miguel García Granados. Así de que escuchemos. Sí, muy buenos días para los medios de comunicación de acá de Nevá. Queremos agradecerles, Dalva, por el trabajo que están realizando. Creo que es un trabajo muy efectivo y de la cual nosotros como bomberos voluntarios pues estamos prestos y dispuestos también en esta mañana para poder acudir a las emergencias. El día de hoy a eso de las 8:30 de la mañana pues recibimos una llamada telefónica a nuestra compañía de bomberos en donde se nos informaba que venían ya dos personas que están heridas, que vienen de Bisich. Pero estas personas pues son trabajadores también de la agencia Génesis, y de la cual pues nosotros estamos acá ya esperando, ¿verdad?, que venga el helicóptero ya para poder hacer el traslado respectivo hacia el hospital de acá de Nevaj. Se nos informaba, ¿verdad?, de que estas dos personas pues se encontraban en Bisich, y la comunidad, las personas de la comunidad pues los bondadosamente los trasladaron hacia Juá. Y en Juá pues por la situación que se vive, ¿verdad?, de que no hay paso, pues ahí un helicóptero pues ya que fue contratado, me imagino, por Génesis, pues ellos ya no tardarán en venir acá a Nevaj. Ellos van a hacer el traslado de Juá hacia este municipio. Las personas que están afectadas en ese lugar, ¿verdad?, que según nos informaban de que están heridas, son, ¿verdad?, trabajadores de Génesis como Sebastián Brito Pérez, de 23 años, y Rubén Domingo López Sánchez, de 38 años. Ellos pues van a ser ya dentro de unos momentos trasladados a este municipio de Nevaj, y nosotros acá con las ambulancias, ya la 417 pues ya, y la otra ambulancia, ya estamos preparados para salir ya a esperarlos y conducirlos al hospital de este municipio. O sea que será otro helicóptero que se va a estar esperando, ¿no es el no, helicóptero que sí, se va acá en tal el vez para informarles, ¿verdad?, que este helicóptero que acaba de caer acá en el municipio, pues traía únicamente personas de Juá. Ya pues ellos ya hicieron dos viajes y ya vinieron varias personas que acá pues ya fueron atendidas, y gracias a Dios a las personas que bondadosamente pues también ya les dieron alimentos.
porque me imagino que ellos están pasando muchas penas por allá en ese lugar. Y ya dentro de un momento, pues nosotros estamos esperando ya el otro helicóptero que trae las personas heridas. ¿Algún llamado a las autoridades para? Sí, tal vez, claro. Suplicamos siempre a las autoridades, yo sé que lo han hecho, ¿verdad? Que han estado atentos a todos, pero también pedirles, ¿verdad?, de que siempre estén alerta a lo que pueda pasar en las diferentes comunidades de nuestro municipio. Muchas gracias, estaremos esperando el traslado. Es así, de esta forma, como hemos escuchado las palabras de Norberto, quien es parte también de los bomberos voluntarios de la 27 Compañía. Estas son las imágenes que les estamos llevando y estaremos esperando que el otro helicóptero coordinado sea aterrizado acá para hacer el traslado respectivo de los dos trabajadores de Génesis que se encuentran en Juá también. Estas son las imágenes que les estamos llevando desde el estado de Miguel García Granados, del municipio de Santa María Nevá, departamento de El Quiché. Vamos a ver entonces, estamos viendo y escuchando a un helicóptero para ver y confirmar si no es el helicóptero que va a caer aquí en Nevá. Ellos van a ser traídos acá en este sector, en el estadio de la Universidad de Norte. Eso no es. Vas. Santa María Nevá para que puedan ser cuidados y atendidos. Se está viendo un helicóptero que está pasando por acá en el área de Nevá para ver y confirmar si no es el helicóptero que va a hacer el traslado respectivo. Si es el helicóptero, pues vamos a estar esperando de una vez para llevarles el reportaje. Muy bien, vamos a cortar esta transmisión, pero quédese ahí al pendiente. En cualquier momento, en cualquier instante, estaremos llevándoles más imágenes del acontecer local. Continuamos con nuestra programación normal de Megavisión S.A.